Hola a todos y bienvenidos de nuevo a una entrevista más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Manotú, y el día de hoy vamos a estar hablando de la primer piloto mexicana en correr en Le Mans a los 11 años. Con ustedes, Ivana Richards. Ivana Richards es hija de nada más y nada menos que el legendario Homero Richards. A los 9 años debutó en la FIA Mexico National Karting Championship. Ha corrido en la parrilla de Gran Turismo en el Gran Premio de México, siendo la única mujer, y ha sido la primer piloto mexicana en participar en Le Mans al solo 11 años. Y los éxitos apenas comienzan. ¿Listos para la entrevista? En 3, 2, 1. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a otra entrevista más de A Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manena Manotú, y estoy segurísima que el día de hoy se van a emocionar, igual que yo, con la entrevistada que les traemos aquí al podcast. Con ustedes, Ivana Richards. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Hola, un gusto y gracias por invitarme a esta entrevista. Claro que sí. Bueno, como todos sabemos, vienes de una familia del deporte del motor. Así que vamos empezando un poquito con nuestro previo entrevistado que te tiene una pregunta. Cuando escuchas el apellido Richards, luego luego te viene a la mente automovilismo, una gran familia dentro del automovilismo mexicano. Ivana, ¿cuál es tu futuro dentro del automovilismo a corto y largo plazo? Saludos. Bueno, mi futuro dentro del automovilismo a corto plazo sería empezar oficialmente mi temporada dentro de Supercopa, los Gran Turismo México, una categoría en la cual corren pilotos muy buenos y muy experimentados. Y pues a largo plazo sería tal vez tener una oportunidad de poder llegar a correr en Europa, pues a ver qué nos trae el futuro. Pero la verdad que a mí me gusta verlo más a corto plazo porque yo tomo las oportunidades pues que tengo ahorita y pues vemos lo que pasa después. Sí, 100% de acuerdo. Y la verdad es que es una manera muy buena de verlo y muy madura también, porque como tú decías, o sea, en el automovilismo todo puede cambiar de un día para otro, literalmente. Pero también eres de las pilotos más jóvenes y exitosas que ha tenido México. Fuiste la primer piloto femenina de 11 años en correr en Le Mans, ¿correcto? Sí, de hecho fue una experiencia muy padre y también un logro que me abrió muchas puertas. Y al igual, pues un logro muy padre como mujer de poder representar a México y también a las mujeres. Sí, 100% de acuerdo, que algo muy parecido pasó precisamente este año en el Gran Premio de México, que corriste en la categoría de GTM y eras la única mujer representando al género femenino en la categoría, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa experiencia Y también. bueno, esa experiencia fue una oportunidad que me dio mi papá de poder pues demostrar pues, de lo que soy capaz. Y la verdad, debuté como cualquier otro piloto hubiera querido dentro de, pues en una categoría preestelar de la Fórmula 1 aquí en el Gran Premio. Entonces sí fue muy padre y la verdad que me fue muy bien. Y es algo que pues hasta hoy en día me abrió igual muchas oportunidades. Y pues creo que en esta categoría nueva en la que voy a empezar del Gran Turismo, me puede ir muy bien. 100% de acuerdo y que qué bueno que mencionas a tu papá, porque pues tú vienes de una familia del deporte del motor y pues tu papá corría en NASCAR también. Y de hecho tú ahorita, como para rendirle homenaje a tu papá, decidiste correr con su número, ¿verdad? El número 20. Sí, bueno, el número 20 siempre ha sido como toda la familia, ya que mis primos que también corren igual lo Claro. ocupan, entonces es como ya un número familiar y la verdad que he corrido toda mi vida con ese número. La verdad, qué padre saber eso y que tengan como que un número que los represente a todos. Pero cuéntanos a ti en realidad qué fue lo que te motivó a querer empezar a correr, porque empezaste muy chiquita y sobre todo para ser mujer, porque en otros países las mujeres a veces empiezan un poco más grandes. Tú empezaste súper joven. Sí, bueno, desde que estaba chiquita acompañaba a mi papá a sus entrenamientos en los go-karts y pues un día, o sea, desde que iba me gustaba mucho y ver los coches pasar y cómo iba a NASCAR que mi papá corría, la verdad me gustaba mucho, como que siempre he sido muy apasionada y pues un día le dije a mi papá, pues tenía 4 años, entonces como que la verdad no sabía bien lo que hacía, entonces nada más le dije a mi papá, pues sí me gustaría subirme a probar pues, un go-kart y ahí desde ahí empezó todo esto. 4 años, qué impresión. Y tu primer categoría oficial donde competiste fue a los 9, ¿correcto? Y es que este nombre está un poquito largo, entonces lo voy a tener que leer, pero fue la
FIA Mexico National Karting Championship, ¿verdad? Y de hecho, o sea, ese campeonato fue en el que empecé, y también ese mismo año que empecé gané pues mi primer campeonato. Wow, Y pues felicidades. a partir de ahí, pues sí fui ganando todos los campeonatos en todas las categorías que he corrido. Entonces también eso es muy padre porque pues como que me da esa confianza de poder llegar a categorías nuevas, pues con esa noción de que puedo ganar y pues sí, muy padre. 100% de acuerdo y la verdad, felicidades porque es un gran logro y más a tan corta edad y en tu primer campeonato. Mis respetos, la verdad. Yo siento que tú eres de esas no solo mujeres, sino personas y pilotos que han puesto el nombre de México en alto en la categoría. ¿Y tuviste la oportunidad igual de participar en cuando la escudería de Ferrari estaba fichando a una mujer para el Junior Program, verdad? Y bueno, esa pues, oportunidad de estar en la Ferrari Driver Academy vino desde unas pruebas realizadas antes por Gerson Track de la FIA, en la que me tocó primero ir a Paul Ricard. Dentro participábamos más de 30 niñas, en la cual al final hicieron una decisión de las cuatro mejores del mundo y pues ahí terminé yo para después hacer pues esta prueba con Ferrari Driver Academy en Italia. Entonces sí fue muy padre porque pude conocer la fábrica, pues donde se encontraban los pilotos y cómo trabajaba toda esta escudería. Y lograste conocer a alguno de los pilotos de la Fórmula 1, hablando de... Pues no los conocí físicamente, pero sí tuve la oportunidad de hablar ellos pues por videollamada y así. Qué padre. Y la verdad es que la experiencia como tal, siento que te haber dado como mucha experiencia, como tú decías, en cuanto sobre todo ese rubro de Europa. Y a partir de ahí fue cuando tú quisiste tomar la decisión de irte a Europa o eso lo querías desde antes. Pues esa decisión pues fue como más que nada por las oportunidades que se fueron dando, porque de repente me dicen, ganaste el pase para ir a Europa a correr como de eso de Le Mans, esa es la primera mujer, y pues entonces fueron cosas como que se fueron dando solitas, al igual que el último entrenamiento que tuve con Campos en Jerez para las pruebas de la F1 Academy, entonces también fueron como oportunidades que solitas se fueron dando y pues sí son esas cosas que sí valoras mucho. 100% de acuerdo y te lo juro que me ganaste mi siguiente pregunta porque justo te quería hablar un poquito, bueno, más bien que tú nos hablaras un poquito más de Formula One Academy, pero eso quiero que sea la última pregunta de la entrevista del día de hoy. Tú cuéntanos cómo es un día normal y lo hago entrecomillado, obviamente, en tu vida como piloto, o sea, un día a día en la vida de Ivana Richards. Pues la verdad depende mucho de cómo esté, o sea, porque si me toca en carrera que son casi casi que todos los fines de semana y algunos días entre semana, pues es despertarse súper temprano, pues desayunas y directamente te vas a la pista y pues de la pista sales ya casi de noche, casi casi, porque aparte soy de esas personas que como que no me siento bien si salgo de la pista temprano, como que siento que me tengo que quedar ahí, o sea, ayudarle a los Trabajar más. mecánicos. Sí. Y pues, los días que no estoy en la pista o tengo compromisos de ir a la pista, pues es ir a la escuela y igual las tardes las tengo ocupadas porque hago ejercicio y pues, la verdad no tengo mucho tiempo libre, entonces pues, sí es complicado, pero a la vez muy divertido por lo que hago. Claro, y han rendido frutos también, entonces qué bueno. Pero si no fueras piloto, ¿alguna vez has pensado en qué otra cosa te gustaría hacer si no te dedicaras a esto? Me gustaría tal vez ayudar a los animales y pues tal vez sería como, no sé, veterinaria o algo así. Ay, qué linda respuesta. Es algo súper como, no sé, súper loco porque no tiene nada que ver con este deporte No. y pues la verdad que me gusta más eso que sea como completamente lo contrario. 100% de acuerdo y aparte que al mismo tiempo estás ayudando, entonces como que humanista y diferente, pero muy buena respuesta también. ¿Y cuál es tu predicción más loca para esta nueva temporada de la Fórmula 1? Yo creo que sería que Hamilton gane el campeonato. Muy loca, sí está muy loca. Yo creo que mi predicción más loca sería que, a lo mejor no está tan loca porque siento que todo el mundo piensa lo mismo ahorita.
Pero que Lando Norris consiga su primera victoria, ¿tú crees que pueda llegar a ser posible este año? Yo creo que sí, porque el año pasado demostró muy buena velocidad en varias carreras, entonces yo creo que sí, le acomoda todo bien y anda bien, pues yo creo que sí. 100% de acuerdo. Y volviendo justamente al tema de Formula One Academy, antes de cerrar con esta entrevista y que nos pases tus redes sociales para que todo el mundo te siga, obviamente, ¿es parte de tus sueños o lo ves como alguna aspiración eventualmente llegar a Formula One Academy? Porque serías como la mexicana más apegada a la categoría y por consiguiente serías la primer mexicana en la categoría. Cuéntanos un poquito de todo eso. Sí, bueno, lo de la F1 Academy, la verdad que está muy padre el proyecto, ya que pues, las mujeres nos podemos acercar más a lo que sería el sueño de cualquiera que está dentro de este deporte. Entonces sí me gustaría participar en esa categoría, más que nada por las oportunidades que te pueden dar y pues lo que te hace hacer ese logro, que sería como la primera mujer mexicana dentro de la F1 Academy. Entonces sí estaría muy padre. 100% de acuerdo. ¿Y hay como requisitos de edad para poderte unir a la categoría? Sí, yo sí quisiera entrar a la categoría, sería hasta el próximo año, porque es como hasta los 16, creo, o Ya, 17. pero bueno, ya empezaste con el pie derecho porque ya empezaste a hacer pruebas desde antes de poderte unir a la categoría. Entonces eso ya va por buen camino. Ya nos contarás en un año o dos a ver qué tanto se ha logrado por ahí y obviamente te deseamos el mayor de los éxitos porque qué orgullo para nosotros tener una mexicana en una categoría de puras mujeres. No solo es empoderamiento hacia las mujeres, sino empoderamiento hacia los latinos y más a nuestros paisanos, ¿no? Entonces, dinos en dónde te pueden seguir nuestros seguidores y las personas que están escuchando la entrevista. Mis redes sociales son IvanaRichards20 y solo tengo Instagram por ahora. Y bueno, cabe mencionar que Ivana con doble N también, ¿verdad? Claro. Pues muchísimas gracias, Ivana, por esta entrevista súper express, pero la verdad bastante entretenida. Te deseamos el mayor de los éxitos en tus proyectos de este año, en tus proyectos de los próximos años. Y pues muchísimas gracias por haber formado parte el día de hoy. No, muchas gracias a ti y un saludo a todos los que están viendo la entrevista. Y muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado igual al final de la entrevista del día de hoy. Nos vemos a la próxima en A Girl Talks Formula One. Bye. Adiós.